La ley bases está convocada para tratarse el miércoles a las 10 de la mañana. Eh, recién hoy llegó el tema de movilidad a la, al Senado de la Nación, así que bueno. Está como prioridad porque ha sido convocado así eh, la ley bases. Estoy en contra de la ley bases, primero porque le hace mal a los ciudadanos y ciudadanas de Argentina y segundo porque este, le saca recursos efectivos a la provincia de Mendoza. En este año solamente 6.500 millones de pesos menos va a recibir la provincia de Mendoza si se aprueba. La ley base y, y va creciendo eso. Estamos trabajando en, en tratar de que el Gobierno Nacional mande, no una ley ómnibus, sino mande eh, reformas que puedan ser estudiadas en profundidad eh, en cada uno de los temas. Y si no, bueno, tratar de que eh, sea lo menos dañino posible. Porque Sabemos que ha sido escandaloso el dictamen, fue escandaloso porque. Eh, eh, se levantó la sesión de la comisión y no tenían, le faltaban tres firmas, llegó un miembro, ustedes tienen que entender que llegó un miembro de otro poder, no es que fueron los legisladores, de otro poder el ministro, se reunió en despachos con tres diferentes <coughs> legisladores y salió al despacho. Y después nos enteramos que a una le ofrecieron una embajada en París, este, de la UNESCO, a otros le ofrecieron... Bueno, la verdad que no ha sido por derecha, digamos, ni como por convencimiento ese dictamen de que es mejor para la Argentina, sino que, bueno, hay cuestiones muy oscuras que ya la justicia las tendrá que ver. Nosotros creemos que el régimen de inversiones tendría que ser acotado a eh, algunas eh, industrias como son las extractivistas. Es tan amplio el régimen que va a ser contraproducente. Se van a llevar los recursos de la Argentina, ahora no va a quedar un solo puesto de trabajo, ni tecnología. Ni siquiera tienen que dejar los dólares en la Argentina con tanto... Entonces, ¿estás de acuerdo con un régimen de inversiones? Sí, por supuesto. Con esa amplitud y no, porque es contraproducente. Tiene que ser más acotado y discutirse, porque es un régimen que va a estar 30 años y que ningún presidente lo va a poder cambiar. Hay dos leyes, la ley de base y la ley fiscal. Bienes personales, que los bienes personales es el, el impuesto más progresivo que existe en la Argentina. O sea, mientras más bienes tenés... Eh, pagás, ¿no? Bueno, lo que hace este proyecto de ley es bajar el impuesto a los bienes personales y subir, por ejemplo, el del monotributista, eh, eh, ¿no? Eh, y volver a imponer impuesto a las ganancias. Elimina el monotributo social, pero a los más ricos del país, o sea, a los que más bienes tienen, les bajas el impuesto. El impuesto a bienes personales se coparticipa en un 90%, en un 90% se coparticipa. Entonces, para Mendoza Significa 6.500 millones Pero menos, el... aún poniendo impuesto a las ganancias de nuevo, ¿no? Se entiende.